En diversas páginas de compra y venta de la red social Facebook se ofertan artículos que forman parte del paquete de enseres domésticos otorgados por el gobierno federal en apoyo a los acapulqueños tras el paso del huracán Otis. Desde 2 hasta 5 mil pesos es el costo de un refrigerador o una estufa, dependiendo las condiciones y el acuerdo al que lleguen el comprador y el vendedor. Incluso se pueden adquirir por paquete de 8 mil hasta 15 mil pesos. La situación es similar con los productos básicos de las despensas de la cuponera adquirida semanalmente. Los acapulqueños, quienes aseguran no realizan estas acciones, reprueban lo anteriormente mencionado. Si nos están apoyando, ¿para qué vamos a estar regalando? Y si en verdad lo necesitamos y las personas que lo necesitan a los que se los están dando y no lo necesitan, ¿para qué los van y lo piden cuando en verdad otra gente lo necesitan realmente? Está mal porque es una ayuda que nos está dando el gobierno, pero no es para que saquemos provecho de eso. O sea, yo digo, el que lo necesita y esos aparatos o el dinero, pues es porque lo están necesitando, pero sí hubo gente que se aprovechó de toda esta situación. Y si no los quieren, pues que los regalen mejor. Cabe mencionar que para obtener cualquiera de estos dos apoyos, la mayoría de los ciudadanos se formó durante varias horas e incluso días. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.